Y este, y pues está por graduarse, no se ha graduado, está como decía hace un mes, ¿verdad? que ya va a presentar su examen. Pero ya fue contratado por el, el Janilia Research Institute, o sea quizás si no todos lo conocen pertenece al Howard Hughes es lo mejor de lo mejor que hay en el mundo en el área biológica entonces este, dar ese salto tan importante solo es un signo de lo importante que ha resultado ser su trabajo de investigación este, que ha dado este, pues ya ahorita para este momento por lo menos que yo conozca tres artículos dos en Nature y uno en Cell y me decía que ahorita hay otro verdad que está por salir y este o sea nomás para darles una idea del realmente el nivel de impacto que tiene el área de trabajo en la que nos va a hablar y pues eh, muchas gracias por la invitación y este, por la aceptación a la invitación muchas gracias ah, muchas gracias uh, por la invitación es la primera vez que estoy en el IBT Ah, y bueno, como ya les comentó el doctor Luis, este lo que voy a presentar es en mi trabajo de doctorado en el laboratorio del doctor Jacob Hanna. Y básicamente trabajé creando sistemas para desarrollar embriones de ratón fuera del útero. Y bueno, a mí estoy interesado en el desarrollo embrionario, y para mí el desarrollo embrionario es básicamente ir desde información genética hasta un animal. Uh, con una forma específica. y una de las preguntas que realmente más me interesa es cómo la información genética, que es, como sabemos, un código genético lineal, es interpretado por el embrión, o por la más bien por las células, y para generar un embrión en, el, en el, la organización espacial y en el tiempo correcto. entonces, básicamente, pues, es ir del código genético, como todos lo conocen, hacia hasta un embrión, posiblemente ya hayan visto este video, es de un embrión de salamandra. Pueden ver cómo se dividen las células, posiblemente empieza la gastrulación para formar el, el, el body plan, digamos la organización del, del animal, dónde va a ser la cabeza, dónde va a ser la cola, qué va a ser el lado ventral y el lado dorsal. Y bueno, continúa especificándose los diferentes, ya podemos ver cómo se mueve el embrión, por aquí está la cola, la cabeza podemos ver la pigmentación y ya pues posteriormente después de unos, uh, en este caso unos días, se genera ya un, una larva y pueden ver los ojos. Y bueno, pues básicamente eso es lo que a mí me llamó la atención y por lo que decidí, uh, uh, digamos, uh, ingresar al laboratorio del doctor Jacob Hanna. Pero otra de las, por ejemplo, otra pregunta muy interesante podría ser, ¿cómo es que el embrión sabe cuando ya adquirido la forma correcta o el tamaño correcto, pero uh, sin, esto nos gustaría saber mucho cómo pasa en humanos. Sin embargo, un humano es un mamífero y, como sabemos, los mamíferos dependen, su desarrollo depende del estar dentro del útero de la madre. Y bueno, nosotros usamos como modelo el, el ratón como modelo de mamíferos y rápidamente el desarrollo del ratón tarda entre 18 a 19 días. Y generalmente, el mamífero se divide en estados preimplantación y postimplantación. Después de la fertilización, el cigoto se divide en, hasta que, después de tres días, forma lo que se conoce como blastocisto, que es básicamente una esfera de células. Y en el día cuatro, este blastocisto se implanta dentro del útero y su forma cambia de una esfera a lo que se conoce como ex es como un cilindro. Y este cilindro. Después de, de un día más, en el día 6 y 7, eh, empieza un proceso que se llama la gastrulación. Básicamente durante este proceso se generan las tres capas germinales que van a ser los precursores de todos los órganos del embrión, además de que se establece qué va a ser la cabeza, qué va a ser la cola, qué va a ser el lado izquierdo, el derecho, etc. En ratón la gastrulación dura dos días y posteriormente, en el día 8.5, empieza la formación de los órganos lo cual dura hasta el día 13, cuando los, todos los órganos o los precursores de los órganos se han establecido y comienza el desarrollo fetal, durante el cual los órganos eh, maduran hasta el nacimiento en el día 19. Y como pueden ver ustedes, el desarrollo postimplantación dura eh, tres cuartas partes de todo el tiempo de desarrollo del ratón. Y sin embargo, sabemos más acerca de preimplantación que de, de, de estados postimplantación. Y esto se debe a que la gente lo conoce de estado postimplantación como una caja negra, debido a que el, el embrión se desarrolla dentro de la madre, entonces es muy difícil hacer experimentos, además de que no se puede observar cómo crece el embrión, como si sí lo vimos en el caso de la salamandra. Otra cosa importante es que no es posible tomar un embrión, digamos, en el día 5, y hacer una modificación y transferirlo a otra, a, otra, a otra ratona para que continúe su desarrollo. Esto es imposible de hacer en las etapas pós-implantación. Solo se puede hacer en el estado preimplantación cuando el embrión aún no está implantado dentro del útero de la madre. Y bueno, como una posible solución a este impedimento experimental, lo que pensamos fue crear un sistema que te permita crecer los ratones fuera del útero por un periodo prolongado de tiempo. Y bueno, en respecto a los, al cultivo y a lo que, hay, lo que existía antes de nuestro trabajo, aquí ven imágenes de embriones de ratón desde el día 0, el cigoto, hasta el día 11.5 en este caso. Y como algunos de ustedes sabrán, es, se ha establecido ya hace más de 50 años el cultivo de embriones en preimplantación del cigoto al blastocisto. Además de que hay laboratorios que han implementado. A protocolos de implantación in vitro en los que pueden crecer un embrión desde un blastocisto hasta el día 6. Esto se ha hecho en ratón, además de en, en monos e incluso en humanos, y es por ejemplo la base del, de la técnica de fertilización in vitro. Sin embargo, para el caso del estado post implantación ha sido mucho más complicado y lo que se ha hecho generalmente es ya sea cultivar a los embriones en como un cultivo estático o más común en algo que se conoce como botellas rotatorias. Y esta es una imagen de uno de los primeros artículos que salieron en los 60s en, en un grupo de, de la Universidad de Cambridge, en la que básicamente ponían a los embriones dentro de las botellas y estas botellas estaban girando constantemente y eso mantenía a los embriones vivos en un medio uh, específico por uh, corto tiempo, uh, por máximo dos días. Sin embargo, uno de los principales problemas es que muchos de los embriones que ellos tenían uh, eran anormales, es decir, el cultivo era ineficiente. Además de que estos cultivos nunca empezaron desde el día 5 o 6, que es antes de la gastrulación, empezaban ya desde el día 7 u 8, que es un estado ya de gastrulación avanzado. Ah, y sin embargo, estos uh, cultivos permitieron avances muy importantes en la biología del desarrollo del ratón. Por ejemplo, la identificación del nodo, que es el principal organizador de la gastrulación de, de, de ratón, o además la creación de mapas de destino, que básicamente es eh, co como tú puedes saber cuál, cuál va a ser la en qué se van a diferenciar las células en una parte específica del, del embrión temprano. Y entonces lo que nosotros preguntamos fue, fue si realmente es posible que cultivar embriones en estado de gastrulación completamente fuera del útero, porque tal vez esos embriones o la gastrulación dependía de la interacción con la madre, eso es algo que no se sabía. Y si, es, si esto es posible, queríamos también saber si una vez que conseguimos el estado de gastrulación exútero, es posible que el embrión continúe hasta la formación de los órganos. Y para hacer esto, lo que hicimos uh, fue empezar desde el día 7.5. En la gastrulación ya avanzada, y básicamente usamos el, esta incubadora de, de botellas rotatorias que está, se había establecido en los 70s, pero hicimos muchas modificaciones. La más importante es que uh, le adaptamos este, un sistema de regulación de gas, así como una caja de eh, mezcla de gases. Y lo que hace este sistema es que regula uh, de manera muy estable y continua la presión del gas que es uno de los parámetros más importantes para el desarrollo de los embriones y que realmente aún no sabemos por qué es importante esta presión para que crezcan los embriones. Además de que regula el porcentaje de oxígeno y dióxido de, de carbono que deben de cambiar conforme avanza el desarrollo. Además de que permite una humidificación adecuada del gas y también tenemos que eh, hacer un buffering del pH y establecer un medio específico con alta concentración de suero de rata, de humano y alto en glucosa. Y bueno, así es como se ve el cultivo. Básicamente, los embriones están dentro de las botellas, están girando constantemente y el gas entra por, este, entra por aquí, se llega a la botella donde se humidifica, después entra al, al, a este tambor rotatorio y posteriormente sale en, en este tubo de ensayo Estos son uh, videos de los embriones cómo se ven desde el, cómo, cuando los tomamos uh, de la madre después de un día después de dos días pueden ver cómo se desarrolla este que está capsulando el embrión que se llama uh, saco vitelino aquí pueden ver por ejemplo el corazón que está latiendo esta es la, las pliegues neurales aquí por ejemplo ya el embrión ya hizo un proceso que se llama rotación axial y pueden ver aquí el corazón latiendo de igual manera en este. Pueden ver la sangre aquí circulando por los lampados sanguíneos. Pero lo más importante de este cultivo es que es muy eficiente. Cerca del 75% de los embriones que tomamos en este día van a sobrevivir hasta el día 4. Además de que funciona en, en la mayoría de las líneas de ratón que hemos, que hemos probado. Uh, no les voy a entrar mucho en detalle, pero también hicimos, obviamente, un análisis morfológico uh, detallado. Esto es lo que ven arriba: son los embriones que tomamos del útero, son los controles, y estos embriones son los que cultivamos uh, exútero. Estas son las fotos con dentro del saco vitelino, y estas es una vez que se disectó el saco vitelino para ver uh, la morfología mucho más, uh, de una manera más detallada. Además de que hicimos muchas inmunofluorescencias de 11 diferentes marcadores, aquí solo le muestro uno, que es SOX-2, eh, marcando el, el sistema nervioso. Ah, en, en los embriones control están en la parte de arriba, los eh, exútero están en la parte de abajo, pueden ver que los marcadores eh, básicamente son idénticos en los embriones control y los embriones que crecen fuera del útero, entonces el cultivo exútero realmente no afecta el desarrollo de los embriones, son normales. Y una vez que establecimos este protocolo para crecerlos del día 7 al 11, queríamos ahora empezar en estados más tempranos, en el día 5 o en el día 6. Y intentamos hacerlo en el roller coaster, sin embargo cualquier cosa que intentamos no funcionó. Y entonces decidimos hacerlo en cultivos estáticos, eh, primero en, desde el día 6 al 8, después del 5 al 8. Aquí pueden ver la morfología. Este es el ex o el cilindro embrionario. Y después del día 8 ya se ve el Jolzac. Aquí está la cabeza, la cola. Uh, básicamente es la gastrulación completa en, del, del 6.5 al 8.5. Y del día 5 es estado pre-gastrulación hasta el día 8.5, cuando ya, es, básicamente, ya ves aquí el, el corazón, el, uh, el foregut, el tubo neural, etcétera. Y básicamente cultivamos esos embriones por uh, dos o tres días en cultivo estático, en el mismo medio que desarrollamos previamente y en normoxia. La ventaja de hacer esto en cultivo estático es que obviamente puedes ver uh, por, por microscopía confocal básica cómo se desarrolla el embrión. Aquí, por ejemplo, pueden ver la extensión de la, de, de la cole, cómo se forman las omitas. Pero uh, bueno, obviamente también. Hicimos uh, muchas uh, inmunofluorescencias para ver que los marcadores se comportan de manera igual eh, en el control y en el embrión exútero. Aquí ven el, el marcador más, importa, más importante de la gastrulación en rojo, que es brachyuri, que en el día 6 empieza en el lado que va a ser el posterior. Después las células van migrando y posteriormente está como que todo en el medio del embrión. Ah, pero sin embargo, estos análisis todavía son limitados a número. Uh, bajo de marcadores, por lo cual hicimos uh, single-cell RNA sequencing. Y básicamente ustedes pueden ver en, en, en este UMAP los embriones exúteros están en, en... Las células de los embriones exúteros están en verde, las inútero está o las control están en morado y hay un uh, sobrelapamiento completo uh, de las células, además de que el perfil de los diferentes tipos uh, de tejidos que tienen los embriones corresponde con el estado en el que están de día 8.5. Y una vez que hicimos este, establecimos estos dos protocolos, uno para crecer embriones del 7.5 al 11 en este cultivo rotatorio, o del 5 al 8.5 en el cultivo estático, lo que hicimos fue combinarlos, y, es decir, por dos o tres días cultivarlos hasta el día 8.5, después transferirlos al, al cultivo rotatorio. Y estas son las imágenes de cómo se ven los embriones. Esto lo tomamos en el día, día 6.5 eh, y pueden crecer por hasta 5 días, hasta el, eh, el día 11. Y la eficiencia aún es alta, es del 55%. Y también podemos tomar embriones del día 5.5 y pueden crecer hasta por 6 días y llegan a la misma, eh, al mismo estadio de organogénesis avanzada, que es el día 11. Sin embargo, mientras más largo sea el cultivo, más... Uh, baja será la, la eficiencia, aquí es alrededor del 20%. Uh, y obviamente también hicimos uh, muchos uh, análisis de inmunofluorescencia o a, a, a nivel anatómico para demostrar que estos embriones son realmente muy similares a los que se desarrollan dentro del útero. Uh, pero lo que queríamos ver también es hacer un análisis... Uh, ...más uh, sin sesgos, digámoslo así... Uh, ...en estos embriones que crecieron por uh, seis, cinco días fuera del útero... ...entonces hicimos de nuevo single cell RNA sequencing... ...y lo que pueden ver aquí es... Uh, ...de nuevo en, en verde los embriones que fueron crecidos por cuatro días... ...y en morado los embriones que fueron crecidos... ...perdón, fueron crecidos dentro, de, dentro del útero de la madre... ...y hay un sobrelapamiento completo... ...básicamente todos los tejidos que esperamos ver... Dentro de un embrión normal también se encuentran los embriones eh, crecidos fuera del útero y en proporciones similares, lo cual también es importante. Y de nueva cuenta, el perfil de tipos celulares que vemos ya es, corresponde con mucho, un embrión mucho más avanzado. Ya vemos incluso diferentes tipos de células de la glía, eh, por ejemplo, de neuronas colinérgicas, eh, ya vemos progenitores del... De, la, de los dientes o de la mandíbula, osteoblastos, etc. Y para uh, hacer como que de una manera más uh, a fondo el análisis de las proporciones de tipos celulares, ustedes pueden ver aquí estos círculos representa las proporciones de los diferentes uh, tipos celulares que componen al embrión, tanto exútero como inútero, y pueden ver que son muy parecidas las únicas que tienen diferencia son tres de 20 clusters que son, por ejemplo, los progenitores neurales o el corazón. y de igual manera, si vemos, analizamos cuáles son los genes que expresan y en qué niveles se expresan uh, en los, las células, en los diferentes clusters, por ejemplo, aquí, si ven una línea completamente diagonal significa que la correlación es, es del 100% entre las células, los niveles de expresión en, en el, por ejemplo, en este caso la glía radial de los embriones eh, control con los embriones crecidos eh, fuera del útero, y solo encontramos diferencias en muy pocos genes en dos, en, en dos clústeres entre 2 a 8 genes de 2000 do, que analizamos. Uno es el linaje de los eritrocitos y otro es el linaje eh, cardíaco, los cardiomiocitos Y nosotros queremos que eso ya es. Es consistente con la, nuestra hipótesis de que al después de cuatro días los embriones eh, debido a su tamaño de, eh, sufren de una uh, falta de, ox de oxígeno y además de los nutrientes no pueden entrar al cuerpo ya que no tienen una cir circulación y no tienen los nutrientes que vienen de la madre sino que todos los, los nutrientes y el oxígeno entran so son simplemente por difusión. Algo que era muy importante para nosotros es mostrar que además podemos hacer experimentos en estos embriones, entonces como una, una prueba de ello, ah, hicimos en primer lugar electroporación del cerebro en el, en el ratón de 8.5, entonces lo que hicimos fue tomarlos en el día 7, después hacer una electropor, inyectar un plásmido en el tubo neural y hacer una electroporación, y después cultivar el embrión de nuevo por 1, dos, 2, dos, hasta tres días. Y como pueden ver en, el, en, en la imagen de arriba, el GFP se integra mayormente en, en el cerebro. Sin embargo, después de tres días va, va desapareciendo un poco porque la electroporación es un método transitorio. Y también es como para hacer una modificación genética localizada en, un, en una región específica. Pero si queríamos también hacer una modificación genética que fuera la mayor, la mayor parte del cuerpo del embrión y que se, sea estable. Lo que hicimos fue uh, inyectar lentivirus también con GFP en el día 6 del embrión, en la cavidad apniótica, después crecerlos eh, fuera, eh, fuera del útero por hasta 5 días y pueden ver cómo la señal de GFP ya está mucho más localizada en todo el cuerpo del embrión y esta se mantiene. Eh, otra de las cosas importantes sería la capacidad de también de tomar estos embriones y realmente hacer microscopía para ver en más alta definición cómo se están desarrollando. Entonces también lo podemos hacer con este cultivo. Por tiempos más limitados, pero también es posible tomar los embriones. En este caso cultivamos embriones del, del día 7.5, después los sacamos del cultivo en el día 9 y eh, hicimos eh, imagenología por microscopía con focal. Del cierre del tubo neural, y pueden ver que el, el cierre del, del tubo neural se completa en estos ratones que también son crecidos fuera del útero, después analizados por hasta 10 horas en el, en, el, en el microscopio confocal. Y bueno, lo que les mostré es básicamente que tenemos este sistema en el que podemos ir tomar un embrión en el que todavía está en el estado de pluripotencia, es decir, todavía tiene un solo tipo celular que va a generar todo el cuerpo del embrión. Y podemos crecerlo fuera del útero hasta un embrión avanzado. que ya tiene, por ejemplo, aquí se en el ojo, a veces la boca, el corazón y las extremidades superiores e inferiores, la cola. Y este cambio de tamaño es incluso más uh, impresionante si lo ves en el embrión que tomamos del día 5. Es el tamaño original y este es el tamaño del embrión después de seis días cultivado fuera del útero. Y nosotros uh, consideramos esto como una prueba de que es posible la organogénesis mamíferos no depende completamente de, de la madre, y ya que en este caso podemos tomar los embriones y pueden crecer de una forma apropiada sin ninguna interacción con la madre. Um, otra cosa que puede ser uh, importante para, hacer, uh, para utilizar este cultivo es crear uh, uh, co como se conoce como embriones quiméricos. Esta técnica es muy usada para embriones preimplantación, pero para posimplantación es eh, básicamente imposible hacerla por más de un día. Entonces, lo que hicimos, pero en este caso no tomamos células de ratón, tomamos células de humano, ya que eso te permitiría ver cómo se desarrollan las células de humano en un contexto en vivo en, dentro de un embrión. Y por ejemplo, tomamos células pluripotenciales de humano, las diferenciamos en progenitores de microglía, las inyectamos en el embrión en el día 7. Y si se integran en el día 9, tendríamos que ver las células, como se ven aquí los puntos en rojo, como que en la parte del sistema nervioso central, más, más localizadas un poco en la cabeza. Aquí se puede ver el día 0, como inyectamos las células que son positivas para GFP, células humanas. Y después de hasta 4 días, podemos ver cómo las células GFP, si realmente son, se localizan en la parte posterior de la cabeza del embrión y lo que implica que realmente pueden migrar, y, y si las teñimos para marcadores uh, de GPP o de NUMA, que es un antígeno nuclear específico de las células humanas, uh, podemos ver que esas células son humanas y que se integran dentro del cuerpo del embrión. Y bueno, hasta ahora les mostré el cultivo de embriones naturales desde el día 5, el primer día después de la implantación, hasta el día 11. Uh, algo que les voy a mostrar ahora son datos no están publicados estamos tratando de crecer los embriones desde el día cero o sea, uh, completamente sin interacción con la madre o también llevar el cultivo a estados más avanzados o al sea, menos hasta el desarrollo fetal y bueno esto es lo que estaba básicamente lo que ya ha habido uh, artículos previos en el que uh, tú puedes tomar, como les dije, eh, un embrión el día 3 o 4.5 y hacer la in implantación in vitro. Y, por ejemplo, aquí pueden ver uno de los protocolos, las imágenes del blastocisto. Y después de cinco días crece como un embrión que se parece al selenio embrionario. Uh, algo importante decir es que aquí hay un... Hay un retraso de 2 do, a 3 días porque el desarrollo del día 3 al 6 duraría 3 días, pero aquí dura 5. Sin embargo, aún así el embrión se desarrolla de una manera adecuada. Pero esto, esto, esto como les dije, son eh, previos, resultados previos de otros grupos. Ellos empezaban del día 3 y solo llegaban hasta el día 6, hasta el día 6.0. Y nosotros queríamos empezar desde el día 0 y llegar lo más que pudiéramos, eh, en los estados más avanzados que pudiéramos. Como les dije, ellos nunca avanzaron más del día 6, lo que lo quiere decir que nunca llegaron al estado de gastrulación. Y lo que estamos haciendo ahora nosotros es tratar de empezar desde el cigoto. Entonces, aquí uh, tienen unas imágenes de los embriones que tomamos. Tomamos el cigoto de una célula después de la fertilización. Después de cuatro días, ustedes ven los blastocistos, que son estas esferas. Después tardan tres días como en, impl en implantarse dentro de una placa de, de, de Petri. Pero después uh, puede, empezamos a ver que los embriones vuelven a crecer, forman este cilindro embrionario y pueden llegar hasta el día 9 de desarrollo en el que ya podemos ver la, la cabeza, el corazón, el precursor del ojo, la cola, incluso la uh, extremidad superior. Y todo esto sucede sin ninguna interacción con la madre, no, nunca se implantó en el útero, eso todo pasó en una, una caja de Petri. Y al menos este resultado muestra que hasta, al menos hasta el, la mitad del desarrollo embrionario, el embrión todavía puede desarrollarse de una manera apropiada sin interacción con la madre. El problema de este cultivo es que la, la eficiencia aún es muy baja, alrededor del 1%. Entonces eso es lo que estamos tratando de incrementar ahora a la eficiencia de, del cultivo. Y como les dije, también queríamos eh, desarrollar embriones en estados más avanzados del día 11. Y entonces esto lo que les muestro son fotos de embriones que tomamos en el día 6. Es como se ven cada uno de los, de los diferentes días. Y en el artículo previo hubieran muerto después de 4.5 días, pero ahora ya podemos llegar hasta el día 6, que es el estado de 12.5. Y ustedes pueden ver aquí, esta es la imagen del ratón. Bueno, ya prácticamente puede identificarse el ratón. Pueden ver aquí la nariz, el ojo, la boca la cual está mucho más extendida y pueden ver las extremidades superiores, ya tienen aquí, uh, se casan a ver un poco la división de, los, de lo, lo que va a ser los dedos. Y bueno, esto lo, lo estamos intentando también llevar más lejos, pero hasta ahora podemos llegar hasta el día 12.5 de, de desarrollo. Uh, y algo que es un plan, digamos, que estamos intentando hacer, pero es más a futuro, es... Uh, Tratar de conectar un sistema circulatorio artificial al embrión. Este es un embrión disectado en el que ustedes pueden ver cómo el corazón está bombeando. Este es el día 11.5. Aquí está, la, está la, la pata, otra de las patas, la cola. Y lo importante aquí es, esta es la, la vena y la arteria umbilical. Es decir, estos embriones tienen cordón umbilical. Este es el, la placenta o el cono ectoplacentario. Y entonces lo que intentamos hacer ahora es basados en, un, en, en otro artículo que se desarrolló, en, creo que es de 2017, en el que tomaron una, un, un feto ya muy avanzado de un borrego en el que, y lo que lo pueden desarrollar en este sistema de, de circulatorio uh, que, que conocen como BioBag, Básicamente conectan el, el cordón umbilical de este, de este feto. Y a un sistema circulatorio artificial y pueden desarrollarlo por hasta 30 días. Ah, sin embargo, este, este protocolo, como ven, es, ellos toman un, un feto ya muy avanzado, ellos no toman embriones. Lo que queremos hacer nosotros es tomar el, los embriones e intentar desarrollar algo similar a este, a este método. Y que, como ven, esos embriones también tienen cordón umbilical, entonces puede, creemos que es posible hacer algo similar y posiblemente algo. Análogo a esto, permita que los embriones crezcan por mucho más, uh, mucho más tiempo. Bueno, para concluir esta parte, les mostré este cultivo uh, exútero, en el que básicamente permite observar y perturbar el desarrollo embrionario. Podemos hacer muchísimas cosas con esto, ya sea por ejemplo modificaciones genéticas, como les mostré, podemos trasplantar células de diferentes especies, podemos hacer uh, lineage tracing. Incluso podemos estudiar la mecánica de los tejidos, es algo muy, una, una área muy nueva que se está desarrollando ahora. Además, que podemos uh, ya observar mucho mejor el desarrollo con microscopía de alta resolución. Otra cosa importante es estudiar el metabolismo de los, de los embriones y cómo este depende de, de la madre. Pero una de las como aplicaciones más importantes a futuro es que realmente estudiar uh, todo esto dentro del embrión de mamífero va a permitirnos usar estos conocimientos de una manera mejor para crecer uh, órganos en una, caja, en una caja de Petri, ya que los, los, los protocolos de cultivo de, de, de células troncales, y por ejemplo tú quieres diferenciarlas en células del cerebro, todo se basa en lo que conocemos del desarrollo. Entonces estudiamos el desarrollo y sabemos qué moléculas diferencian el, en una región específica del cerebro y podemos usarlo para diferenciar estos uh, órganos in vitro. Pero también habrá otras preguntas, si ¿Sí es posible crecer otros tipos de embriones de mamíferos fuera del útero, especialmente otras especies más similares al humano, por ejemplo el conejo o los primates e incluso, hay gente que intenta hacerlo con embriones humanos, pero no solo podemos hacer eso, sino hay otros, también hay otros tipos de embriones que se conocen como embryo models o también alguna gente le llama embriones sintéticos. Básicamente, estos embriones son células troncales que tú las agregas en ciertas condiciones y generan algo muy parecido al embrión. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver, este es el día, es un artículo publicado en 2018, es el embrión natural del día 6, y este es un embrión que se formó a partir de células troncales embrionarias. Ustedes pueden ver que realmente son muy parecidos, en este, la distribución de los, te, de los tres linajes en este embrión y en el embrión, que fue formado a partir de células troncales. Entonces, debido a estos, a estos uh, logros que, que vimos, nos interesamos mucho también en intentar crecer estos tipos de embriones en un sistema, en el sistema exútero. Y bueno, lo que les mostré ahora son embriones naturales, lo que se refiere que son producto de la fertilización, y estos embriones naturales siempre siguen la misma trayectoria del desarrollo, digamos, y no pueden detenerse. Una vez que empieza el desarrollo, continúa y no, no hay forma de, de, de pararlo. Sin embargo, con, con los embriones que vienen de células troncales, a nosotros podemos tomar un blastocisto, disociarlo y entonces crecer diferentes tipos de, de células troncales a partir de este, este embrión. Crecer. Si podemos crecerlas por hasta por décadas. Básicamente están como atrapadas dentro de sus estados precursores. Y las más famosas son las células troncales embrionarias, que van a dar uh, uh, lugar a todo el cuerpo del embrión. Pero también existen las células que van a formar el saco vitelino, o las células que van a formar la placenta, que se conoce como uh, trophoblast stem cells. Y, bueno, hay varios tipos de modelos de embriones. Los de los más conocidos son los blasto blastoides, que básicamente modelan el embrión del día 3 al 4. Y, bueno, se... se su, la distribución se eh, asemeja o su forma se asemeja a los blastocistos, pero también hay otros tipos de embriones que, que, se, que se conocen como etx, que estos embriones eh, modelan más del día 5 al 7, que básicamente el estado del de, eh, el cilindro embrionario, y estos embriones tienen tanto la parte que va a formar el embrión como la parte de ser embrionaria. pero también hay otros modelos que se conocen como eh, no integrativos, que, que modelan solo uh, alguna parte del embrión, por ejemplo están los gastruloides, uh, que modelan solamente la parte que es la parte posterior del embrión, ese es como se ve uno de los gastruloides. Ah, para nosotros el modelo más interesante era este llamado ETX, porque como ven es uh, uh, como que modela etapas que nosotros ya demostramos que pueden crecerse eh, fuera del útero de manera muy eficiente. Y esos embriones ETX están formados por tres, tres tipos de células, por eso se llaman ETX. Cada letra es un tipo de células. La E es por embryonic stem cells, que van a formar el epiblasto, que se ve aquí en azul. La T es por los trofoblast stem cells, las células que van a formar la placenta, que es lo que se ve aquí en rojo. Y la X es por, esto de, eh, por el endodermo extraembrionario, que va a formar. El, el endodermo visceral que son las células que se ven aquí en verde. Estas células también pueden ser inducidas uh, por uh, sobreexpresión del gen Gata4 de en, en, en células troncales embrionarias. Esto se demostró en artículos en 2018 y 2021, pero como nosotros estos artículos estaban limitados a que ellos no, no digamos que hasta el momento no existía un cultivo, una forma de cultivar estos embriones más allá entonces estos embriones solamente se formaban y morían después de dos días porque no había forma incluso de cultivar embriones naturales por lo cual nosotros nos preguntamos si ya que tenemos este sistema para crecer embriones naturales si estos embriones realmente son igual o similares a los embriones naturales también deberían crecer a menos en condiciones similares pero no solo preguntamos eso sino también hicimos otra digamos fuimos un poco más allá y como les dije, estas los investigadores antes empezaban con tres tipos uh, de células diferentes y nosotros queríamos saber si es posible empezar uh, a partir del mismo tipo de células y que esas generen todo el, todo el embrión, no solo el epiblasto, sino todos los tejidos extraembrionarios. Y para esto lo que hicimos fue tomar células, uh, células troncales embrionarias en el estado que, so que se conoce como NAIP, uh, que se asemeja al al estado del blastocisto. Y lo que hicimos fue dividirlas en tres diferentes poblaciones. Una sobrepresamos Gata4, como ya se había demostrado antes, que para generar lo, lo que se conoce como endodermo primitivo. Otra la dejamos sin ninguna modificación para generar el epiblasto. Y otra expresamos el gen que se llama C CDX2, que va a llevar a las células uh, a formar la placenta. y Después las pusimos... Uh, juntas en una, en una placa especial y nos preguntamos si estas son capaces de formar en primer lugar un, un cilindro embrionario y si son más capaces de crecer por más tiempo fuera del útero. Entonces, solo para demostrar que realmente estas células sí forman el cilindro embrionario y lo forman en, digamos que las células de la, de la placenta van a generar la placenta, las células... Que son de las embryonic stem cells, van a generar el epiblasto. Lo que hicimos fue marcarlas en tres diferentes colores. Entonces, podíamos ver uh, qué estructuras generaban cada una de estas diferentes células. Y bueno, uh, para no uh, perder tanto tiempo, básicamente pueden ver ustedes que aquí en azul, uh, por ejemplo, se genera las células azules, que son las embryonic stem cells, van a generar el epiblasto. Las células rojas siempre se localizan en la parte superior, que es. El, el precursor de la placenta, básicamente, el ectodermostro embrionario, y las células verdes se localizan en la, uh, en la parte de alrededor del embrión. Entonces, podemos ver que estos estas células inducidas realmente sí se autoorganizan y pueden generar embriones en etapas de en cilindro embrionario, y cada, uno, uh, cada célula sí realmente es capaz de. De contribuir al, al tejido para el que deben contribuir. Y una vez que cre creamos estos cilindros embrionarios que se, se asemejan el, em en el embrión el día 6, lo que hicimos fue usar el mismo sistema de botellas rotatorias y con el mismo medio que desarrollamos previamente, y esto permitió a los embriones crecer por mucho más tiempo. Entonces, aquí pueden ver la imagen. En el día cero ponemos 27 células en esta, en esta placa, que es como una pirámide invertida. Y después de cuatro días, el embrión uh, forma una estructura que se asemeja al embrión natural el día 5 Y después de ocho días, ustedes pueden ver que ya estos embriones sintéticos o modelos de embriones generan una, un, una estructura muy similar al, al embrión natural. Y lo más importante es que no solo generamos el cuerpo del embrión que está en esta parte, sino que también generan los tejidos extraembrionarios El embrión está completamente envuelto por el saco, saco vitelino ah, y además también se genera este agregado de células que son células del trofoblasto, son precursores de la, de la placenta. Entonces, tienen tanto el, lo, que va, lo que forma el embrión, además de los dos tejidos extraembrionarios el saco vitelino. Y lo que va a formar la placenta. Además, aquí pueden ver, por ejemplo, tienen otra, otra membrana embrionaria que se llama Amnion, que es la primera que recubra el embrión, que está aquí. Además, aquí también tienen, uh, el, aquí se puede ver mejor, el, el, el alantoide, que es el precursor del cordón umbilical. Bueno, aquí hay imágenes en las que pueden ver mejor los embriones ya disectados. En la parte de arriba son los embriones, uh, modelos de embriones creados a partir de células troncales. Aquí se ve la cabeza, aquí el corazón, el, lo que va a ser el intestino, el precursor del intestino, la cola, y aquí son imágenes de los embriones control que disectamos de ratones eh, normales. Y aquí pueden ver un video, este es eh, básicamente, pueden ver cómo el corazón late de estos embriones eh, sintéticos. Aquí, aquí en la parte frontal está el corazón, pueden ver las, esto es lo que va a generar el. El cerebro. Aquí hay otro ejemplo. Aquí esta es la parte de la cabeza o los pliegues neurales. Aquí, todo está la espina dorsal. Y por ejemplo, aquí está la espina dorsal, la cola. Y lo más importante es que esos embriones también tienen no solo el corazón, sino que tienen sangre dentro, de, dentro del, del yosa Pero eso lo voy a mostrar posteriormente. Uh, además de que hicimos también, uh, por supuesto, diferentes inmunofluorescencias. Uh, para comparar los embriones asintéticos uh, con los embriones naturales, ustedes pueden ver que la distribución de los diferentes tejidos es muy similar en los embriones uh, que los llamamos es embrio por stem cell Embryo. Uh, es muy similar en los, entre los embriones uh, de stem cells y los embriones naturales, tanto de las diferentes regiones del, del tubo neural, o por ejemplo, aquí ven el corazón. Uh, está aquí en, en naranja está todo Sox2 es que marca todo el uh, sistema nervioso precursor del sistema nervioso. Uh, aquí en verde está Brakir que es un gen que marca, marca la notocorda en esta en esta etapa. Y además los los embriones son capaces de generar somitas. Aquí uh, lo marcamos con el gen Hoxb4 y aquí se ven algunas de las somitas que se generan en el en el embrión de células troncales y del embrión control. Además, que también tienen lo que se conoce como células germinales primordiales, o PGCs en inglés. Um, esta es la parte de la cola del embrión. Y aquí, también no se, no se aprecia muy bien, pero aquí tienen, uh, en la parte ventral de la cola, tienen so células positivas para SOX2, que son las células germinales primordiales. Uh, otra cosa que también analizamos es si realmente los embriones también generan los ejes de manera apropiada. En primer lugar, uh, nos fijamos en el tubo neural. El tubo neural, no, la parte que está más cerca de la parte dorsal es distinta a la parte que, que está en la parte ventral. Digamos, la parte dorsal está, este es el control. Aquí ven el tubo neural, esta es la parte dorsal, la de arriba, la parte ventral está en la parte de inferior de la pantalla. Ustedes pueden ver que aquí tienen en la parte... Uh, ventral tiene lo que, se llama, lo que se conoce como la placa del piso que son células que expresan este marcador en rojo foxa2 y aquí esos embriones uh, sintéticos también expresan este marcador en la parte ventral del tubo neural entonces también son capaces de recapitular realmente el desarrollo de una manera uh, pues muy eh, fidedigna digámoslo así y si hacemos cortes histológicos de los embriones, este es un embrión natural. Pueden ver que realmente la, esta es la parte de la cola, esta es la parte más cerca de la cabeza y el corazón. Que realmente los embriones de, de células troncales, esos modelos de embriones se asemejan mucho en su distribución de los tejidos a los embriones naturales. Y si, si analizamos el corazón más detalladamente, aquí hay diferentes marcadores como GATA4, miocina, NKX 2.5 o GATA6. Todos se expresan en el corazón de los embriones, además de que pueden ver, por ejemplo, aquí que tienen diferentes cavidades dentro del corazón, de igual manera que los embriones naturales. Um, y como les había mencionado, estos embriones también tienen sangre dentro, de, en, que circula en, en sus cuerpos. La, la sangre de los embriones se genera en el saco vitelino, en estructuras que se conocen como islas de sangre, que se ven aquí. Uh, que están básicamente, este es el embrión y en la parte superior, en el yolk sac, en el saco vitelino, están las islas de sangre, que se ven estas partes un poco más opacas, más oscuras. Y si analizamos, por ejemplo, también los marcadores para el saco vitelino, se expresan los marcadores propiamente. Aquí Sox 17 está más, más acumulado en lo que es la, el precursor de la placenta y FOXA2 en azul está expresado en todo el saco vitelino. Además de que si analizamos marcadores de, de células sanguíneas o precursores sanguíneos como RonX1, pueden ver que se expresan en el saco vitelino de, de, tanto de los, de los controles como de los embriones, uh, modelos embrionarios a partir de células troncales. Y ya para finalizar, uh, también analizamos por uh, secuestración de célula única, ya que es la única manera realmente de analizar si... Todos los tejidos existen realmente en el embrión o no, y lo que descubrimos es que, así uh, todos los tejidos, ustedes pueden ver, estos son los embriones control que son del útero, estos son los embriones, uh, modelos embrionarios, embriones sintéticos. Básicamente, todos los tejidos que tú encuentras, todos los clústeres que encuentras en, la part, en los controles, también los encuentras en los, uh, en los embriones uh, uh, sintéticos. Sin embargo, aquí sí podemos ver un poco más de diferencia en los clústeres. Por ejemplo, los hormones sintéticos tienen uh, una mayor abundancia de apnión, uh, o tienen un poco menos de, uh, de, de progenitores del cerebro, tienen un poco menos. Pero lo más importante es que sí uh, son capaces de especificar todos los tejidos de un embrión natural. Y uh, bueno, para un poco. Uh, concluir esta, esta parte. Les mostré los, uh, lo que, los diferentes uh, sistemas que hemos desarrollado para embriones naturales. Algunos, uh, el primero que hicimos fue del día 5 hasta el día, ahora podemos crecerlos sea, el día 12.5, de estados de, antes de la gastrulación hasta la organogénesis ya tardía. Uh, estamos a poco de llegar hasta el, hasta el desarrollo fetal y además les mostré que también podemos crecer embriones del día cero, al menos hasta el día 9 uh, completamente fuera del útero. Y en el caso de los embriones uh, que se derivan de células troncales, que como pueden ver ellos uh, estos embriones empiezan como digamos de una trayectoria distinta porque son de células agregadas, es no, vienen de un, no vienen de un cigoto, sino que vienen de células que se derivaron de, de embriones, pero que han sido cultivadas por décadas en las placas de Petri, y aún así son capaces de autoorganizarse y crear estructuras que son muy similares a los embriones, al menos hasta el día 8.5, y aún no sabemos si son capaces de desarrollarse por más tiempo. Algo importante de mencionar acerca de estos embriones es que, a pesar de que son muy parecidos, realmente no son idénticos a los embriones naturales. Uh, porque uno, en primer lugar, el, el estado epigenético de las células uh, no es realmente igual al de los, em a de a de los uh, embriones. Uh, y esto se sabe porque después de cultivar por, muchas, digamos, por muchos pasajes tus células embrionarias, se sabe que el estado epigenético de las células cambia. Y además de que, ya que inducimos las, uh, las líneas celulares con el gen CDX CDX2 o GATA4, Realmente el estado que, o, o el tipo celular del que, <coughs> del que empezamos todavía no está realmente claro. Además de que, como les dije, aún nadie realmente sabe si estos embriones son capaces de desarrollarse en etapas más tardías, si alguna, en algún momento podrán llegar a incluso desarrollar un ratón más, más avanzado. Por lo que estos modelos de embriones a pesar de que son muy impresionantes, aún uh, solamente se pueden utilizar para estudiar eh, eventos limitados y además de que estos realmente no reemplazan directamente el estudio de los embriones naturales, ya que puede haber muchos artefactos que puede que estudies un, un, digamos, un proceso en estos embriones que realmente no, no ocurra en los embriones naturales. Y también para, un poco para uh, concluir, en base en lo de en usar estos, estos sistemas ya para humano, no para ratón. Uh, esto es una, es una imagen en la que se compara el desarrollo de ratón que está en la parte inferior, que es, como ven es un cilindro embrionario durante la gastrulación, uh, con el humano que se conoce más como un disco bilaminar. toda la morfología entre humano y ratón es muy diferente, por lo cual la forma en la que este embrión humano llega, a un, un embrión ya con, después de la gastrulación, con cabeza, cola, cómo se establecen los órganos, puede ser distinta, debido a que empiezan de una morfología completamente diferente con ratón. Entonces, mucha gente está empezando a usar uh, estos embriones uh, de células troncales para estudiar humanos. Pues, sin embargo, quería mostrarles este, este video. Este es un embrión humano ya a partir del día 30-35. Pero como pueden ver, realmente se parece mucho al ratón. Lo que más es diferente entre el humano y el ratón es la etapa de la gastrulación, pero en etapas posteriores ya el desarrollo entre el humano y ratón es muy similar. Sin embargo, estos modelos de humanos son muy limitados. Realmente es muy difícil obtener muestras de embriones de humano, por lo que es muy interesante. Ahora los investigadores están muy interesados en crear estos modelos de embriones por a partir de células humanas y esto es algo que se publicó de mi laboratorio apenas hace una semana y estos son también modelos de células troncales que agregamos igual tres tipos de células troncales y estos son capaces de generar a un modelo que se parece mucho uh, realmente al, a lo que se conoce como del embrión humano como el, el disco bilaminario, ustedes pueden ver aquí, esto es lo que, el epiblasto, lo que va a formar el embrión, esto es lo que va a formar el saco vitelino, y alrededor está lo que va a for, los precursores de la placenta. Entonces, estos modelos uh, ahora están siendo utilizados también para modelar el desarrollo de humano y el sistema de cultivo exútero creemos que va a ser muy importante para intentar crecer estos modelos de humano en etapas mucho más avanzadas porque ahora solo uh, pueden crecer hasta algo equivalente al día 14, que es la segunda, la segunda semana de desarrollo. Y que si lo comparas con el ratón, uh, pues realmente es muy, es todavía etapas muy muy tempranas. El ratón puede llegar a mucho más estados avanzados de desarrollo. Por esto va a ser muy interesante en el futuro. Uh, y bueno, solo, para concluir, solo quiero agradecer a, a mi jefe, Jacob Hanna, que es, es, está aquí a todas las personas del laboratorio con el, la que, las que he trabajado. Y además, la última cosa, una promoción. Uh, estoy uh, empezando mi laboratorio en, en el Howard Hughes Medical Institute, en Janilia Campus. Este es el instituto. Y estoy, soy parte de un departamento que se llama 4 Cellular Physiology. Uh, de hecho, ahora están también contratando nuevos investigadores. Entonces, si alguien conoce también a una persona que o los invito también a aplicar si están en esa etapa, o también a mandarme un email a mí, que yo también estoy buscando a postdoc o investigadores como asociados uh, para trabajar conmigo. Y lo que estoy uh, intentando hacer es básicamente estudiar cómo los, las células troncales crean cómo construyen embriones, y además de cómo esos embriones son capaces de organizar los tejidos en la, en la posición, en el tiempo. Y en la forma correcta y estoy usando tanto los embriones naturales como los embriones creados a partir de células troncales y eso es todo muchas gracias muchas gracias alejandro preguntas Hola Alejandro, aquí. Ah, sí. eh, disfruté mucho tu charla, un, un gran aprendizaje y re, repensado de los libros de biología de desarrollo. Viene mucho, gracias. Tengo una pregunta específica para los estadios posterior al día 5 o 6, eh, donde tú lo mencionaste, ¿no? Eh, comienza a ser importante considerar el contexto que son las señales bidireccionales que se dan entre el embrión y la madre. Eh, me gustaría saber que desarrolles un poco más al respecto y si se conocen cuáles serían las señales potenciales de la madre que serían requeridas para poder continuar con un proceso de desarrollo más cercano al natural. Sí, eso es muy interesante. Por lo, que, lo que conozco es que, por ejemplo, en el día 14, ya para el desarrollo de ciertos tipos específicos de neuronas, ya se requiere, por ejemplo, de factores que de hecho el microbioma de la madre eh, secreta. Y, y esos, esos factores son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso del, del embrión. esto es en ratón también. Y creo que eso en etapas más tardías puede ser importante. Entonces, creo que sí va a ser, no, no, no va a ser tan fácil realmente crecer el embrión completamente eh, fuera del útero. Pero lo que sí creo es que si identificamos esas... Señales siempre pueden ser provistas uh, en el medio de, de los embriones. Eso es lo que intentamos también hacer ahora. Y al menos en los embriones que crecemos ahora hasta el día 12.5, realmente todos los tejidos son muy similares. Solamente lo que creo es que el sistema nervioso, especialmente el forebrain, es un poco más pequeño, los embriones exútero. Entonces, eso puede ser indica, indicación de que hay algo, una, una molécula que promueve el desarrollo de, de esa parte del cerebro y que no lo estamos proveyendo nosotros. ¿no? Uh, también, por ejemplo, los tienen, el corazón está un poco más grande. Uh, entonces, sí, o sea, son realmente muy similares, pero todavía hay pequeñas diferencias y esos factores que mencionas pueden ser uh, muy importantes. Pero creo que si los identificamos. Uh, si pudieran ser uh, añadidos al medio. Y además esta es una plataforma muy buena para estudiar precisamente todos esos, esos factores. Y algo que, algo que estamos haciendo ahora es hacer también metabolómica eh, de embriones naturales, perdón, en útero y embriones fuera del útero, uh, para ver si hay, hay diferencias también en, esos, en los diferentes metabolitos dentro del cuerpo del embrión, o también los factores que secretan o los que consumen del medio. Muy impresionante Gracias. la presentación. Este, hay varios logros importantes, ¿no? Técnicamente. Mi pregunta es, es ah, particularmente hay dos como giratorio y otro escrutivo de como pirámide inverso. Uh -huh. Estos, este, como desarrollos es este, en uno de muchos este, diferentes este eh, como pruebas o hay algunas como idea que como ocurrió que funcione ah, esta ma sí. manera es mejor o uh -huh, uh -huh. Cu cuál es sí. me, me gustaría saber cómo llegó a esta tecnología sí gracias es una pregunta muy interesante pues básicamente uh, fue basado en prueba de error y, uh, uh, Igual de igual manera, nosotros no empezamos desde cero, ¿no? ya había mucha investigación detrás. Yo sabía que, por ejemplo, la glucosa era importante, ah, el sistema giratorio se desarrolló antes. Uh -huh. eh, pero básicamente, nosotros, por ejemplo, cuando crecemos, desarrollamos el sistema de gas, eh, fue básicamente en prueba de error, porque incluso ahora no sabemos por qué los embriones les gusta la presión que ponemos y por qué tiene que ser estable. Sabemos que qué eh, parámetros funcionan pero no sabemos realmente por qué o cómo el embrión los está sensando o, y básicamente solo es sí, más, más de prueba y error o por ejemplo de leer algún artículo y decir, que dicen es, a ah, esta esta molécula es importante para el desarrollo de esta de este órgano entonces se la añadimos y la probamos pero la mayoría de las cosas que probamos no funcionan y algo pero está mimetizando este, como condición natural por lo que creemos ah, es que el, la rotación eh, sirve para mezclar de mejor manera los nutrientes del medio y además también ah, para que el gas también se sa sabe que se difunde mejor en, si rotas el, el, el medio ¿no? y, o la, incluso la muestra entonces creemos que esa es la parte por la que está ayudando la, la rotación ah, no no creo yo no creo que el hembrón necesite rotar porque dentro de la madre no está rotando entonces yo creo que es más de difusión de nutrientes yo yo preguntarte una, una de las partes en relación a la misma pregunta es o sea que se ve como como no muy específica y que o sea quisiera saber o sea hacia dónde va a ir eso que es el suelto o sea, es pues una mezcla de suero de rata, suero de humano, que deben de tener un montón de cosas este, diferentes. Uno pensaría que eso podía alterar el desarrollo, o sea, no, no mantenerlo. Además de que, pues, si son proteínas lo que se requiere de ese suero, es como, pues, sobre todo, ya que está recubierto por la amenaza, esos factores pueden atravesar o no atraviesan, o, o sea, ¿qué es lo? O sea, a lo mejor nomás están manteniendo la estructura y los factores. Salen uh -huh. sobrando, no sé cuál es la idea respecto a cómo el suero es, este, es que uh -huh. funciona. Uh -huh. uh, bueno, en primer lugar, el embrión, eh, se sabe ya que el, el saco vitelino uh, es muy permeable, entonces es porque el embrión es del día, incluso dentro del útero, antes del día 10, no tiene placenta, no se ha desarrollado bien, todavía no puede hacer muy bien el intercambio de gases y nutrientes con la madre. Entonces el embrión está teniendo más, obtiene sus nutrientes a partir de la difusión del saco, del saco vitelino. También tienen muchos vasos sanguíneos en el saco vitelino, entonces, como que absorben también, y eso permite que circule en la sangre a través de todo el embrión. Pero, ¿por qué usamos el suero? Es algo que también es, creo que todavía es complicado de, de saber, porque incluso si tú. Lo que siempre contesto es, incluso ahora en el cultivo de células troncales que cultivamos después de 50 años, todavía usamos suero. Mm. Si lo mantenemos sin suero, se puede mantener por 10 pasajes, pero después ya tienen muchos cambios y realmente no se pueden mantener por a largo plazo sin suero. Y sí si, eh, lo que, eh, digamos, el plan es intentar identificar qué son los factores del suero que permiten que el embrión sobreviva y nosotros ahora ya hicimos uh, espectrometría de masas de, los, de, de, de diferentes componentes del medio o de diferentes uh, tipos de suero que algunos funcionan y otros no. Eh, pero yo creo que eso todavía está uh, es difícil de, de identificar realmente. Ya, algo, algo tan sencillo como calentar el suero y ver si son proteínas o no, si, si, si lo calientas ya no funciona. Se sabe, sí se sabe que tú tienes que seguir el mismo uh, protocolo porque digamos si, si tú no aislas el suero en el mismo momento uh, ya no funciona, ya no es uh, ya no soporta el desarrollo del Y eso se hicieron también muchos Estudios antes, porque los 70 también lo podían cultivar por uno o dos días, pero también hay mucha gente que hizo muchos estudios de respecto a eso. Sabe que hay ciertas proteínas y es, incluso se sabe el, ta el tamaño. Que cuando una vez que, si no las centrifugas en el mismo momento, que se conoce como centrifugación inmediata, no, no funciona el cultivo. Uh, pero aún no, no, como que realmente no es, nadie se ha dedicado. A, a estudiar más cuál es la composición específica de, de, del suero. Okay. Y llevando un poco a los embriones sintéticos, esto es este, o sea, veía que pues poniendo puras células troncales el embrión no se ve del todo, no desde así la pura apariencia se ve, no se sí, ve es diferente. normal, ¿no? Ajá. Este, pero pues como tú sabes o sea, hay estos eh, eh, agregados, o sea, qué, qué o sea, ahí, por ejemplo, te comentaba hace un ratito, si uno agarra una mórula de 8 y yo le pongo, me forma un blastocisto normal que está casi totalmente compuesto de células troncales embrionicas. Uh -huh. Y por lo menos eso si lo meto un ratón, sí. forma un ratón completito. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿qué intentos se han hecho en esa dirección? Pues no, si yo genero el blastocisto vía este camino, sí. pues en teoría debería de funcionar, ¿no? Y sería uh -huh. prácticamente uh -huh. sintético. Uh -huh. Uh, sí, eso también es uh, algo que intentamos uh, hacer y es muy, muy interesante. Um, porque ya sabemos que incluso en etapas más tardías tú puedes en el blastocisto también inyectar células y las células generan el embrión completo. Sabemos que las células sí tienen la capacidad de generar el embrión. Yo creo que es más también un poco cosas mecánicas, factores uh, uh, sí, más mecánicos. O digamos que cuando el embrión ya tiene la estructura, uh, es mucho más fácil. Uh, para las células continuar su desarrollo de manera correcta. Por ejemplo, si tomamos el embrión del día 5, uh, el embrión es un poco más, digamos que, más esférico, un poco más alargado. El embrión natural dentro del útero es mucho más como un cilindro. Entonces, creo que sí hay, realmente sí hay señales del, del útero que son más mecánicas y sí ayudan como que a formar la... Uh, como que el patrón correcto de la forma del embrión, en las proporciones correctas, porque también los embriones de, formados de células troncales, a pesar de generar todos los órganos, los órganos son de diferente tamaño, digamos el corazón es un poco más grande, o las pliegues neurales están como un poco curvados, o son más pequeños, como que los órganos son de, diferente, de una proporción distinta, y yo creo que el útero de la madre, sí, el, como que señales, hay señales mecánicas que como que regulan un poco esa, uh, la, la forma del embrión de, o que restringen a dónde, hasta dónde se pueden mover las células y eso hace que se formen los órganos de una manera más, uh, como digamos, en la, en la manera definida en la que se forman dentro del útero. Y por ejemplo, ahora algo que están intentando en mi laboratorio es como hacer como un microgel que confine al embrión y posiblemente eso haga que, que la forma se mantenga mejor y, y que se desarrolle mejor en etapas más tardías, pero eso es algo que también estamos solamente está empezando, si todavía creo que es complicado saber. Pero todos estos sistemas es lo que van a ayudar a realmente a entender un poco mejor cuál es la diferencia dentro de de embriones que crecen del útero o fuera del útero. ya así al humano se ve todavía un poco complicado, ¿verdad? Porque va a ser más grande. O sea, sí, toda esta difusión sí. de la que hablas, pues al ser sí, más grande... Sí, más grande y más, grande, y más tiempo, además. Uh -huh. Sí, es mucho más difícil. ¿Alguna pregunta más? Este, buenas tardes. En relación, eh, cuando formaron estas eh, células, eh, bueno, estos embriones quiméricos, cuando inyectaron células eh, humanas y vieron que emigraban a cierta parte de la cabeza. ¿Qué factores definían que estas células emigran a esta región? Lo que se sabe es que, digamos, las, si tú inyectas, por ejemplo, en una quimera de ratón-ratón o de rata-ratón, se sabe que si tú creas un, un nicho, digamos, tú tienes un ratón que es knockout del páncreas. Entonces, Tú inyectas células y toda la, la mayoría de las células van a ir a generar el, el páncreas, ese como nicho que no está ocupado por ninguna célula del, del hospedero. Y en este caso, los temblores eran Gualtai, eran pero yo creo que las células ya tienen cierto, como cierta información de dónde tienen que ir. Bueno, en este caso es lo que yo creería. La, ya eran, porque ya eran progenitores de la microglía. Yo creo que tienen ya ciertas a funciones de, sí, de migración o, o tal vez son atraídas por ciertos factores que son los que les permiten uh, migrar en el, en el espacio en el que deben de posicionarse, pero realmente no, no se sabe bien cómo es que funcionan, cómo es que las células saben que hay un nicho al que tienen que, que irse. Realmente no, es, no hay muchos estudios acerca de eso, uh, especialmente porque en muchos países no está permitido hacer las quimeras de humano ratón y dejarlas crecer por mucho tiempo, además de que pues, antes de este sistema no había quimeras en las que tú inyectabas células de, de humano en el ratón el día 6 lo crecía hasta el día 7. O entonces como que un día realmente no es mucho, no te da mucha información uh, y solamente cuando desarrollamos este sistema ya te permite hacer estas, contestar esas preguntas pero nosotros no hemos continuado ya en el, en el campo de las quimeras de humano, más bien continuamos a otros, a otros temas. Sí, pero hay mucho que todavía que hacer en ese, en ese campo. Bueno, pues muchas gracias. Ah. No, no. Ah. <laughs> Está súper impresionante tu trabajo. Eh, gracias. Rápido, ¿Tú qué, crees que, ¿qué crees que pasaría si…? ¿O ¿Qué influencia crees que tenga cuando tú mezclas las los tres linajes de células troncales si cambias la proporción de los de los linajes crees que tenga algún efecto en la forma o el tamaño de los órganos o no sé algo algo así? Sí, si sí, sí, cambias la proporción la mayoría de los casos no funciona ¿Ya? tú ves como generalmente una esfera o, o, las, o como que los linajes se separan o, o sea, varios agregados o solamente una esfera que no se asemeja al embrión otra cosa que sí he visto que es interesante que si tú pones la misma proporción pero añades más células como que llegan a la misma estructura pero un poco más rápido, digamos. Um, y se sabe que los embriones por, para empezar la gastrulación, como que hay un, una señal que es más mecánica que depende del número de células. Uh, y creo que en ese aspecto podría afectar que la puede que la actualización empiece antes o después, pero la mayoría de, las, de los casos, si cambias en la proporción, no, no funciona. Okay. Muchas gracias. <laughs> pues, muchas gracias, Alejandro. De nada, de nada, gracias. <laughs>